En el día de ayer estábamos señalándole a Carlos Alonso una serie de temas que se habían tratado constantemente en los últimos meses aquí. Y hoy vuelve la prensa a traernos en sus titulares algunos de esos temas. Hay algunas cosas que merecen... Análisis y explicación. Uno de ellos es las modas. Por ejemplo, ya un presidente en República Dominicana ha usado términos populares que se hicieron populares. Cuando Balaguer, por ejemplo, usaba un término como Fernando Álvarez se hizo fuera del cajón, calificándole una expresión que hizo Fernando Álvarez ya candidato de vice, a vicepresidente por Peña, con Peña Gómez. Hoy el, el presidente de la República en una expresión muy clara, muy clara. Dice, no miren para atrás. No miren para atrás no es exactamente y literalmente eso. Se está refiriendo a alguien que todo el mundo entiende. Y es que les resulta muy difícil a un presidente que resulte producto de una alianza, en que el principal elemento que produjo su triunfo fue el trabajo que hizo Leonel Fernández en su partido dividiéndolo y haciendo una alianza parcial con el PRM. No se ve bien que si se pusieron de acuerdo hace dos años, ahora resultó que es su principal contendor. Y lo que dice no miren para atrás, no miren ese PLD a ninguno de los dos. No miren para atrás. Ya la gente ha buscado todas las acepciones y todas las posibilidades para usar la frase no mire para atrás. Pero realmente es una forma de contestar críticas y de decirle. No miren eso, porque no va a estar todos los días lo mismo. Otra cosa. Mire, doctor, que, eh, no es, eh, quizás fue, eso más bien pudo, por lo menos uno lo toma como un llamado al optimismo, vamos a decir, eh, que es lo que realmente él quiere mostrar. Ese, ese es lo principal. Vamos a ver el futuro, no el pasado. No miren para atrás. Y le está hablando al lenguaje de cómo se usa en los barrios. Y está rompiendo con un asunto, doctor, de que. Realmente aquí se han pasado gobierno mire el gobierno de Hipólito se pasó cuatro años echando la culpa al que estaba antes que él de todo lo que había. Otra cosa, el tema de que no se le quiere reconocer al presidente de la República, al gobierno de Luis Abinader y al Partido Revolucionario Moderno, las condiciones en que recibió el país ni quieren reconocerle los efectos de la crisis. Por ejemplo, ¿dónde está la oficina, el departamento que se encarga de responder, de justificar las acciones del gobierno? No es el departamento que da la publicidad. Yo no estoy hablando de ese, estoy hablando del, del, de una gente que hoy debería de estar colocando no a Luis Abinader en la inauguración de, una, de la primera eh, parte de un hotel en Sosúa o en Puerto Plata, sino en esto. Los, seis, los siete países más grandes y poderosos del mundo, los siete países están reunidos y manifestaron su preocupación por dos problemas, dos problemas, los dos problemas que tenemos nosotros. Y resulta que sí, los siete países están preocupados. Y esos efectos ya están aquí y lo tienen ellos primero. Pues resulta que es un motivo de críticas al gobierno. ¿Por qué la gasolina sube? Pues se lo está diciendo, le están diciendo eso. El G7 está preocupado por la inflación y los problemas de suministro. Ellos están preocupados en sus naciones grandes, millonarias, y aquí. No, es un motivo de crítica porque el Luisito Abinader es el que tiene la culpa de todo lo que está pasando. No, lo que tiene la culpa es de no tener puesto el objetivo en lo que es importante. Y decir, miren, eso es lo que está pasando aquí. Señores, la fiebre es un síntoma sistémico. Quiere decir que a ti no te da fiebre en los pies, tú puedes sentir más caliente en los pies o más frío. La, la, la inflación, cuando es sistémica, ocurre en todos los países, pero ellos no se preocupan de eso. Ellos se preocupan de que ese es un problema del gobierno. No, bien hemos salido, yo no sé por cómo te, aquí hay luz, pero... Ahí tienen, la, que cojan el Caribe, cojan su primera página y vean la respuesta. Segundo, el presidente Fernández tiene un dolor de cabeza y es que tiene que crecer. Entonces, tiene que crecer utilizando los mismos métodos que utilizó cuando dividió. No, no lo puedo utilizar. Puede crecer estimulando al gobierno de que persiga la corrupción de Danilo. Jugó una ficha peligrosa. Jugó una ficha peligrosa porque se podía revertir en contra de él. Y tuvieron que emitir un fallo que hoy preocupa a mucha gente. Muy bien, los tucanos, tu, fue un buen fallo, pero ¿quién cobró la comisión? ¿Quién cobró la comisión? ¿Qué dice tucano que dio? Entonces, Leonel dice que el gobierno tiene complejo del pintor botero. Al decir eso, una parte de la población sabe de qué se habla. La mayoría de la población que vota no sabe quién es el pintor botero y no sabe cuáles son las cualidades de ese pintor. Entonces, como él no puede hacerle críticas al gobierno en forma directa, descarnada, porque fue su aliado, entonces... Dividir el PLD, fue bueno, pero ahora no, no. Entonces tiene que hacer unas críticas como esta. Botero es un pintor colombiano que tiene un estilo, y su estilo es como el de Guillo Pérez pintar gallos, el de Botero es pintar las personas muy gordas. Todas las personas que pinta Botero son personas gordas. Y las esculturas también. ¿Y, ¿y la qué? Las esculturas. Sí, pero Leonel se está sí. refiriendo a la pintura. Entonces, dice que el gobierno se parece a Botero, porque todo lo engorda y lo exagera. Una crítica bonita, una crítica que tiene, pero tiene que explicarle primero quién es Botero. ¿Y cuál es el estilo de Botero? Porque tiene que tener mucho cuidado, porque fue su aliado. Pero tiene algo más, es que a Leonel Fernández le, le, le hacen falta unos cuantos votos, y esos votos están justamente en un partido que perdió sus elecciones, porque él lo dividió. Y eso es lo que le dice Danilo a su gente, perdimos por Leonel y tiene otra otro grupo que anda recogiendo a aquellos que están inconformes porque no le han conseguido sus cargos que ellos entienden que se ganaron. Conclusión, Leonel, el gobierno tiene problemas porque no tiene quien resalte la justificación de que estamos bien para lo mal que anda el mundo. Leonel tiene el problema, que está muy bien, pero no lo suficiente, y no tiene de dónde buscar lo que le falta. No importa cómo esté el gobierno, ni cómo esté el no tiene la gente que le falta. El PLD tiene también sus problemas. El PLD no tiene candidato, no está seguro de que el candidato que pueda elegir pueda competir frente al votante con Leonel y con Luis Abinader y tiene problemas. Lo que quiere decir que aquí tenemos que pensar en que nadie gana en primera vuelta y que no hay tiempo ni hay condiciones para que esa gente se una. El tema de las clases. No es verdad que si todos los días aparece un bendito problema en las compras de educación sumadas a los esfuerzos que se hicieron para que haya clases a control remoto. Y no aceptan que República Dominicana y el mundo, con la pandemia, perdieron dos años de docencia. Sencillamente se perdieron dos años de docencia. Las personas que normalmente no aprovechan su año escolar, en estos dos años fue peor. ¿Por qué? Porque no funcionó las clases a distancia y mucho menos funcionó el tema de que las tareas los padres lo ayudaron. Le decía a Carlos, que salvo raras excepciones, los hogares dominicanos se encontraron durante la pandemia con que empezaron a conocerse, porque no tenían tiempo en el pasado de tener la posibilidad de reunirse. Ahora aparecen leyes que obligan a los padres. Ayudar a las madres a lactar, atender los lactantes. Y ahora resulta que la tarea no la hacían porque los padres no saben hacer tareas, muchos padres no llegaron al nivel de sus hijos, o ya se les olvidó, o no quieren, o tienen suficiente trabajo, o como le decíamos a Carlos. No existe una familia desde el punto de vista que la familia está concebida. Posiblemente, posiblemente, aquí la familia esté dividida en primero un grupo que realmente es familia y funciona como tal. Un grupo que trata de hacerlo en la medida que las circunstancias se lo permiten. Déjame llegar a mi casa temprano, déjame llevar a los muchachos al colegio. Estoy hablando de esa clase que tiene. Pero hay un grupo grande, como dijo alguien en la emisora, y no quiero acreditarme, esa expresión que es gráfica dice: aquí hay mucha gente que no funciona como familia. Son personas que se reúnen cada noche para dormir. A veces ni cenar y dormir, para dormir. Y eso hoy las Naciones Unidas las ponen de manifiesto. A principio, poco más de la mitad de los alumnos, el 52%, se conectó para ver clases por televisión. Ese total se redujo al 25% antes de abril según informes del Banco Mundial. Y tercero, y tercero, el, los temas que se han venido eh, refiriéndonos aquí, en el que no solamente la familia no existe como tal, no solamente de que la educación por la pandemia hizo perder dos años lectivos, no solamente de que aquí hay una tendencia a aprobar leyes que Estados Unidos le acaba de dar un tablazo, que fue el aborto y la eutanasia, y que están impuestos por ello aquí. Ya se lo explicamos. El principio de la vida y el final de la vida. Está señalada como una etapa en que hay que acortarla. Solamente el hombre productivo es el hombre útil de esta época. Entonces, nadie te habla de eso. Nadie te habla de eso. Nadie te habla de por qué los ricos quieren que la ciencia avance para ellos vivir más tiempo. Pero por otro lado, los ricos propician planes para reducir la población del mundo porque somos muchos. Decía Ramón Alburquerque que nadie se explicaba por qué a final de... La Segunda Guerra Mundial, hace 70 años aproximadamente, el mundo tenía 2.000 millones de habitantes. Y cómo desde la creación o desde el nacimiento de, de, de la era cristiana, hace 1945 años, en que creció hasta 2.000 millones, y del 45 al 2022 ha crecido a casi 8 mil millones. ¿Cuál es la razón por la que se ha multiplicado tres veces la población del mundo? Nadie lo sabe. Sí se sabe. ¿Por qué? Porque la ciencia ha avanzado y la gente que moría de 50 años hoy muere de 80 y de 90. Es por eso. Entonces, no se quiere hablar de esa ambigüedad, porque no conviene. Señores, a los gobiernos no les conviene que la gente siga viviendo tanto porque su presupuesto de la seguridad social es cubrirle salud hasta la muerte. Y resulta que una persona que comience a trabajar a los 20 años, a los 65, está jubilado. ¿Cuántos años? 45. 45. Y resulta que tiene 45, 40 años de, de vida productiva. Y a los, 40, a los 65 se retiraba y se moría. Ahora resulta que a los 65 vive 25 años más. Y trabaja. Y sin produce. producir, pero hay que darles atención médica. Y esa compañía de es seguro no le conviene porque no le es rentable. No es que uno quiera, ni que sea malo, ni que, que no le es rentable, porque el mismo tiempo que se ha pasado produciendo, se lo, ha, se lo está pasando jubilado, con una gravedad. Esos 25 años últimos son costosos, porque ahí es que vienen <laughs> todas las enfermedades que cuestan. Han optado por decir, eso nosotros no lo cubrimos, pero de eso no se quiere hablar. Otra cosa, conflictos con el tema del déficit energético. Muy bien, el déficit energético es algo que durante muchos años nosotros discutimos cuántas, ¿cuánto vale prender República Dominicana como un arbolito de Navidad? Decían antes, bueno, mil megas, ahora mismo. Son 3.000, para más o menos cubrir los hogares y la industria y todo, 3.000 megas. En un momento dado, teníamos 1.000 megas de desrojo. Se creó la modalidad de generadores privados. De una vez cubrimos el déficit, pero resulta que el generador privado había que pagarle, entonces se apagaban cuando no le pagaban. Nos pasamos 20 años diciendo que aquí se necesitaban mil megas. Nadie le entró a eso, ni el generador privado, ni no le convenía porque estaban vendiendo su energía a como le daba la gana, con el contador que ellos ponían. Y se entendían bien con los gobiernos. Y resulta que el generador privado tenía la esperanza de que le entreguen el sistema completo a ellos. Y resulta que el generador privado fue que provocó el lío que hay en Catalina. ¿Por qué? Porque alguien se atrevió a hacerlo. Hacen el tema de dos plantas, que 700 megas, pero dejaron de hacer 100 megas que había que hacer cada año. Y todavía hoy aparece un sujeto que dice que eso contamina Puerto Rico y Cuba y los vecinos. Porque el tema es que el capitalismo es salvaje, ellos no, se, no entienden, ellos no entienden de nada. Y quieren hasta destruir las dos plantas porque no las pueden convertir. Pero aquí hay, una, aquí hay un ejemplo que la gente no habla con el carbón. ¿Cuántas ah, plantas de carbón hay aquí? Había varias. No, no, había, no, hay en presente. Es desde antes de Punta Catalina. Aquí hay, es. Yo creo que son tres o cuatro plantas sí, con Catalina pero que pero son no de carbón. Privada. Sí, pero entonces no contaminan. Esas no es contaminan. No contaminan. No, esas no, no. contaminan. Contaminan estas. Y son corrupción estas. Y dañan el medio ambiente, esta. Entonces, dejar de hablar de la seguridad social, de las pensiones y jubilaciones, de la educación, dejar de hablar de los combustibles. Señores, los combustibles, poco a poco, ya están enteros en el sector privado. Antes había la refinería, qué sé yo qué, que Venezuela. Ya eso pasó a la historia. Y déficit de energía, conflicto de la seguridad social, comportamiento de los generadores y otras cosas que vamos a mencionar ahora, que lo dejamos para hoy lunes a las 7, y es, ¿cuándo carajo es que nos van a decir? ¿Cuál es el papel de una organización que tiene medio gobierno en sus manos y que el presidente le ha cumplido? ¿Cuál es el compromiso? Porque les voy a decir una cosa, los compromisos políticos no son juegos, hay que cumplirlos. ¿Por qué tiene medio gobierno participación? ¿Qué aportó para cuántos votos? Como dijo Hitler con respecto a la iglesia, el Papa se opone a los nazis. ¿Cuántas, ¿Cuántas tropas está aportando el Vaticano para combatir el nazismo? Nadie. Un pronunciamiento. Entonces, el papel de esa gente y lo que ellos representan. Que digan cuál es el compromiso. ¿Por qué Lozano está en frontera? ¿Cuál es su mérito para estar en frontera? ¿Por qué Roberto está en, en cancillería? ¿Cuál es su mérito para estar en cancillería? ¿Por qué Pimentel está en compra y contrataciones? ¿Cuál es su mérito? No, el acuerdo. ¿Por qué en la lotería había un dueño de banca? porque el congreso está lleno de mafiosos. ¿Cuáles son los compromisos? Nosotros necesitamos que nos digan cuáles son los compromisos y todo no es tan mal porque ahora mismo sin decirlo, porque confesamos que no es por lo que se dijo aquí. El primer programa que aquí mencionó hace dos años, dos, antes de la toma de posesión de este gobierno, cuando comenzamos a ver que el Procurador General de la República pasado, Jean Alan Rodríguez, regresó de Brasil con toda la información que le dio. El gobierno, la justicia brasileña, sobre las personas que recibieron, porque re, revisaron los papeles allá a quién se los mandaban. Porque con quién se los mandaban era con Rondón. Y cuando eso pasó, nadie supo qué trajo Jean-Alain de, de Brasil. Empezaron a apresar gente y legisladores y presidentes del Senado porque supuestamente ofrecieron cosas. Y nosotros, que vimos para dónde venía la cosa, dijimos: Yo creo que meterse ahora a combatir la corrupción es justo, es lo correcto, pero a veces los mecanismos judiciales entorpecen el buen desenvolvimiento de un final feliz de esos procesos. Yo creo que procede más usar el sistema norteamericano. En Estados Unidos se buscan un buen abogado, si no hay sangre, y negocian reponer el daño o Reponer el dinero robado. Eso dijimos que es justicia restaurativa, pero resulta que allá, si te tocan 10, si te tocan 5, te dan dos años y después te indultan. Aquí, cuando lo hicimos, no se pensó. Quiero decir, que aunque no se ha publicado, porque aquí es un tema muy complicado, quiero felicitar a la Procuraduría de Miriam Germán, de Berenice y de Camacho, porque están haciendo un esfuerzo para poder recobrar los bienes del Estado en un tiempo que le permita al Estado utilizar esos recursos. Si ellos concluyen recuperando por lo menos un 20 o un 25% de lo que ellos se han propuesto a recaudar, yo creo que el gobierno de Abinader va a tener menos problemas porque ese dinero va a servir para completar en dos años los presupuestos que han quedado en rojo. Va a tener problemas. Miren, el primer problema va a tener es que va a haber alguna gente que piense que puede haber un acuerdo entre los fiscales y los acusados. Ahora no hay duda. Esas tres personas, yo creo que tú puedes acusarlo de muchísimas cosas, pero no de llegar a un acuerdo en que ellos pueden ser sobornados para reducir las cosas. Ahí, eh, quítense, nosotros metemos la 2 y la 3 y la 4, todas las manos por esas tres personas, en esa área. Segundo, hay el problema de llegar a una suma. Usted me tiene que buscar... Mil millones de los dos mil que yo tengo aquí prueba. El problema es que no, yo te ofrezco 200. Pero 200, sí te ofrezco 200. Pero vamos a ver es que, no te, no, no, es que no es verdad eso, porque de eso yo di. ¿Y a quién le diste a fulano y a perensejo y a menganejo? Ok, entonces dame 500. Y una cosa de mil se puede quedar en 250. Pero son 250 millones. Y de 4 mil son mil millones. Y 50 gente que estén acusados de mil millones son 50 mil millones. Pero hay otro problema. El problema es que yo no lo tengo efectivo. Y entonces. Yo lo que tengo es una propiedad que yo compré, yo te la entrego. Pero tú tienes un dinero en el banco con ese que voy a vivir porque yo no voy a conseguir una compra, ni un negocio, ni una obra más nunca. Entonces el Estado va a tener que coger las propiedades, pero antes tiene que evaluarlas, ponerle precio. Es otro lío. En cuanto. Miren, cualquier arreglo es mejor que un buen pleito. Meterse en el pleito de brecha en el 17, en donde hoy tenemos tres, cinco años y no se ha producido un fallo. Ustedes se imaginan que cinco años es justamente cuando Abinader entregue al que gane en el 28. Eso es cuando, es decir, que no va a tener un peso para nada. Hay que apoyar la justicia restaurativa. Y no sé cómo se va a hacer, pero nosotros también la apoyamos en aquellos casos que no han llegado a la justicia, pero que ya la Procuraduría tiene en sus manos los expedientes. Hay casos que no están judicializados. Todavía no lo han llamado. No quiero entrar en detalles. Porque no, los medios, de que da un palo noticioso, no está por encima del país. Hay que dejar que las cosas sigan ocurriendo. En esa, en esa área yo creo que están trabajando. En lo único que yo disiento es en el caso de Jean Alain. No defiendo a Yan porque Yan es indefendible, pero sí quiero decir que tiene un componente de, de rencilla y de venganza que no tiene que tener. Dejen que ocurran las cosas. Es mejor, es mejor un inocente suelto, un, un culpable suelto que un inocente preso. Una vez me dice un cubano, digo yo, miren, ustedes fusilaron mucha gente. Dice, sí, dime cuántos inocentes fusilamos. Entonces, ese problema de la justicia restaurativa hay que tomarla en cuenta. La otra es, que no tiene nada que ver con esto, que. El país no es el mismo. Ya la pava no pone donde ponía. Y usted tiene que estar claro en algo, que aunque no es todo y la memoria histórica y la experiencia es importante, usted no puede decir, todo el mundo está quedado porque nosotros somos los que sabemos. Usted no sabe nada, usted no tiene experiencia. Tiene que juntar las dos cosas, la fuerza del joven con la experiencia del viejo. Si no, no vaya a ningún lado. Y ya el país es otro. Y quiero decir, nosotros teníamos un dueño del país que era Trujillo. Todo era Trujillo y cuando murió Trujillo dejó un patrimonio. Hay un documento, un documental muy bonito que por cierto lo pasaron ayer en el 4, en que se atrevieron a resaltar la figura de Petán y pusieron lo bueno y lo malo y al final pusieron un dato de Bernardo Vega que dice cómo dejó Trujillo en la República Dominicana. Entonces dijo habitantes un millón mil en la capital cuatrocientos en, en todas las cifras dadas en el 30 de mayo. Eso es bueno, pero hoy resulta que el presupuesto es de mil, eh, un billón de pesos, que, el, que la, los habitantes... No los dominicanos, estoy hablando de 12 o 13 millones de personas que viven y comen en este país todos los días. Todos los días aquí hay 250 o 300 mil turistas que comen diario y que al año son 5 o 6 millones de turistas. Aquí hay 10 o 11 millones de personas. Aunque haya 7 millones de votantes, porque los que no vota comen. Y hay 2 o 3 millones de haitianos que suman entre 13 y 13.500 millones de personas que comen. Entonces, antes era Trujillo. Después vino que los ricos eran vicini Central Romana corripio, pero ya no es así. No es que ellos son unos chivitos harto de jovos, pero aquí hay grupos y personas que tienen mucho, mucho dinero y sobre todo tienen mucha liquidez. No es lo mismo que usted tenga un millón de tareas, que no estén produciendo, que usted tenga 10 millones de dólares cambiados al 56, que estén produciendo todos los días trabajo en la industria, en el comercio, en el negocio. No es lo mismo. Entonces, ya no es Pepín, ni Bicini, ni Romana. Ahora son Estrella en Santiago, Felito García en Santiago, los RISEC aquí en la capital y en todo el país, Castillo Pimentel, que no se sabe, pero es el principal exportador que tenemos nosotros. Cientos de millones de dólares al año. Caribe Tour, que tiene un grupo de hotel, transporte y remesas y banco tranquilito y que nadie lo menciona y que está por las, por las reglas señores aquí hay transportistas que se han atrevido a decir que ellos tienen créditos en China y en Corea de 2 mil millones de no sé si era de peso o de dólares, supongo mm. que son de dólares. Y cuando tú vas a los alrededores de las terminales de autobuses, te encuentras unos monstruos nuevecitos que dicen Aetra, Aptra, qué sé yo qué, que son del mismo transportista, que además es sindicalista, que no se llama Jofa. Tú oye, que no se llama Jofa. Y tienen combustibles exonerados y estaciones de combustibles. Y son grupos poderosísimos que el gobierno tiene que negociar con ellos. Y los, cada vez que usted prende un bombillo, usted le está mandando un centavo, dos centavos o diez centavos a alguien. Que es que genera esa luz? Los generadores. Y cada vez que usted va a una estación de gasolina uh -huh. y le echan gasolina, usted le está mandando un de peso uh -huh. o varios pesos a alguien que es el distribuidor de eso. Es que hay empresarios que son como el oxígeno de la economía. Por donde quiera que usted va, tiene que respirar algo de ellos. ¿sí? Es ¿no? que el gobierno tú no lo ves por ninguna parte. Tú quien quien el sector privado por todas partes. Uh -huh. En la energía, en el combustible, en el transporte, en la comida, uh -huh. lo ve por todas partes. Entonces, ya eso le pone al, al gobierno. Y el juego, el juego del gobierno. No, el gobierno trata ahora, que por cierto, Kiko Tabar va a tener que decir cuál es el anestésico que le dio a los dueños de banca, que, que tan frisado. ¿Qué es lo que está recaudando? <laughs> lo dudo. Lo dudo. Ha tenido que dejar las estructuras que existían. No tiene cómo entrarle. Entonces, todo eso, la banca. Señores, ¿ustedes creen de verdad que el Banco Nueva Escocia es de los escoceses? Y que el BHD es del grupo original que, que se fundó ahí. De los, con, los constructores de los constructores y de los hipotecarios. ¿De verdad usted lo cree? ¿Y usted cree que el popular todavía es de Grullón, de, de Abelino Abreu y de Praxis de Castillo? No, vaya y averigüe cuáles son las operaciones, que la banca privada ya es otra cosa. La banca privada es otra cosa. Es decir, que este país ya no es el mismo. Y mucha gente tiene la idea de que el problema es que, que Balaguer era la antigua y el PLD lo desarmó. No, coja del 96 al 2000. Eh, al 2022, y se va a encontrar con que lo único que echó para atrás un poquito fue cuando a Hipólito se le ocurrió una buena idea que fue a desentarla banco, pero al país le costó un déficit. Porque voy a decir, lo correcto a veces no es lo conveniente, y ese es el problema. Entonces, cuando te dice no mire para atrás. No, mire, es relativo. Es política lo que está diciendo Luis. Es política, no está diciendo lo otro. Entonces, aquí hubo un fenómeno que la gente no lo ha percibido. ¿Quién era la marca país de las ferreterías aquí? La ferretería americana. ¿Qué le pasó a la americana? Nadie sabe. ¿Cuáles son los principales suplidores de materiales de la construcción? Ferretería, pero diga cuáles son las tres. Almacenes Unidos pasó a ser líder, Ochoa y listo. Una empresa se dividió en tres. Y si usted no me cree que el país no es el mismo, revise nuestros personajes, no los políticos, ¿eh? sino en el sector privado. ¿Cuáles son cuál ha sido el papel de las mujeres en los últimos años? Aquí hay mujeres que sin uno darse cuenta han dirigido un alto porcentaje de la economía de este país. Recientemente murió Juan Gasó, pero hace mucho que los Gasó están en manos de Maribel Gasó, hace mucho que Ligia Bonetti ha sido líder del CONEP, que Maribel Bellapar es uno de los tres grandes concesionarios que tenemos, Raquel Peña no es vicepresidenta porque es del PRM, es porque representa un grupo económico importante de Santiago. Fa, eh, la Vicens, la Amelia y Amelia Vicini sí. y, ¿cómo se llama la otra Vicini? La dueña del, del centro médico que está en, en Herrera. Del Sendoe. Exacto. Y Juanita Barceló, que está en, en Barrigol. Entonces, esas mujeres tienen. Hay una mujer que nadie la conoce, pero esa mujer hizo un milagro y es que el grupo económico más poderoso de aquí ella lo ha mantenido unido y exitoso y ella no es la jefa pero es la jefa de los jefes uh -huh. ella se llama Ana María uh -huh. y ella apellido Alonso uh -huh. Ana María Alonso ha logrado que el, el grupo más grande de aquí no ha tenido nunca una discusión y eso no fue Pepín que lo logró. Eso fue ella con sus sí, hijos. Su membrana, citoplasma y núcleo. Exactamente. Exactamente, y es el núcleo familiar que no. hizo eso. Pero mucha gente no lo sabe, ¿verdad? Y no hablemos de los medios. Alicia y Nuria jodiéndole la vida toda la semana a alguien. Altagracia, Salazar e Ivonne Ferreras. Inés Aispun, que es todo un tolete ahí en. ¿Cómo se llama la lista? ¿Eh? Diario Libre. Diario ¿Eh? Libre. Y. No hablemos de Yo, Miriam. Mire, y de Berenice. Usted le. Usted, incluye, incluye, hay una hay Raquel, que incluir la lista. Hay una Raquel que manda mucho que no es la vice. Sí. Pero. Pero es influyente, como oh, usted dice, claro. No, pero mire la lista. Antes de que se quejen dos o tres personas, por no tener la lista, vaya notando por ahí a Doña Aide que cuando uno habla de Aide, ¿cuál es Aide? La de Frank. ¿La? Rainieri. La, ah, Esa sí. es otra. Y Doña Melva, esa gente, Mariela es que se llama la del centro. Mariela Ajá, y Amarillo. Son bicini. las dos vicini sí, que mandan okay. más de lo que tú te imaginas. Ponga a Doña, en el repaso próximo póngase a Doña Melva, póngase a Doña Aide Curé y también a El Brache. Ah, el cita, el cita. Lo no, que pasa que Elsa, que es la mamá, es una especie de Ana María que mantuvo ese grupo. <laughs> y Elsa Julia es eh, eh, la cadena de transmisión bien. ahí. Señores, hay muchas cosas que comentar, pero nosotros nos vamos a limitar a decir que ya el país no es el mismo. Sencillamente no es el mismo. Vamos a recomendarles que le den seguimiento a un grupo de ciudadanos que nosotros leemos o escuchamos cuando podamos, podemos, que no ellos votan en elecciones, tienen sus preferencias electorales, no buscan posiciones ni beneficios personales. Les recomiendo que vean sobre el tapete con Enerio y Federico. Les recomiendo que lean a José Báez y a eso tienen que hacer un cursillo de filosofía. Ay, doctor, usted es un experto como en enseñarle a uno todo lo contrario de lo que le enseñan a uno en la universidad, y que promover desde un programa a otro programa. No, por un seguro, porque, que lo que, el, el fenómeno de la revista 110. Sí. Oye, no de la tía a mí. Ay, no, van sí. a aprender, no van a aprender nada. Va sí. <laughs> guerrero. Negro Vera, todos los días Negro hace un artículo que hay que verlo. Y Lois Malcún, lete a Lois sí. y lete a Santa Ella. De manera que ellos tienen su corazoncito, tienen su preferencia, pero no se le están buscando. Vamos a una pausa.